fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 51. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: aquí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los testimonios sobre la existencia de los ángeles en la Sagrada Escritura no deja duda de la existencia de estos seres espirituales creados por Dios bajo su servicio, pero también para el servicio de nosotros los hombres. Ellos testimonian para nosotros la fidelidad y la pasión con que los hijos de Dios han de alabar a su Creador. Ellos, lejos de ser seres desconocidos y mitológicos, representan los mejores compañeros de viaje, los mejores sanadores del corazón, los mejores defensores de los intereses de Dios en el mundo. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús dice: verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús quiere que sepamos que los ángeles viajan entre el cielo y la tierra para trabajar para nuestro beneficio, pero su ministerio depende de Él. Los ángeles entregan los mensajes de Dios para nosotros. Los ángeles nos ayudan todos los días, sean en cosas grandes o pequeñas. San Miguel es el fiero defensor de Dios. La narración del Apocalipsis nos lo muestra expulsando a Satanás de los dominios de Dios, el gran traidor y padre de la mentira, que quiso rebelarse contra Dios tan bondadoso. Encendido de celo por el Señor, blandió la espada y arrojó a todos los que hacen el mal al único lugar en donde pudieran soportar su soberbia y su rebelión. Por eso San Miguel es en quien el cristiano halla el mejor baluarte para defenderse de las acechanzas demoníacas y gran modelo de fidelidad a Dios. De él hemos de aprender el celo por las cosas de Dios, celo que consume de pasión y que lleva a una acción inmediata, tajante, sobre todo cuando Dios se está viendo ofendido de sus enemigos que incitan sin cesar a la rebelión y a la desunión. San Gabriel quizá es el más afortunado de entre todas las criaturas celestiales. A él lo tocó dar el mensaje más hermoso jamás oído. A él lo tocó llevar la buena noticia a nuestra Madre, a la Virgen Santísima. Levantemos confiados la mirada a la Madre, a la Virgen, y pidámosle auxilio al Arcángel Mensajero para ser fieles a la escucha de la palabra y practiquémoslo como lo hizo ella. San Rafael representa la mano providente de Dios, que no se olvida de sus hijos que sufren en el mundo. A él lo tocó sanar muchas heridas del cuerpo y del alma. Por eso es el arcángel que cura, que alivia las penas, que sabe confortar y comprender al que sufre. De él hemos de aprender a ser un consuelo para el hermano que lo necesita. De él nos debe llevar a la confianza inamovible
en la acción cierta de Dios en el mundo. De los tres hemos de aprender a saber servir más que a los servidores, porque los ángeles son ministros de Dios, y de los tres a estar pendiente de su cierta acción en favor nuestro. ¿Quién sabe si un día cualquiera hemos sido ayudados por un ángel del Señor? No cerremos las puertas a nadie, no sea que que la estemos cerrando a uno de sus mensajeros, o más terriblemente al mismo Señor de la vida y de la historia. Aprendamos en esta celebración de los arcángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que sirven a Dios, pero le sirven en beneficio nuestro. Ellos dan gloria a la Santísima Trinidad y lo hacen también sirviéndonos a nosotros. Qué devoción le debemos y cuánta gratitud al Padre que los envía para nuestro bien. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.